Bueno, creo que no lo he interpretado yo bien o pensaba que me había dicho que me saliera, pero al haber cambio yo creía que podía salir por el centro del campo, ¿no? Para a lo mejor arañar algún segundillo más, ¿no? Sí, bueno, no sé, un equívoco inocente, vamos. Equipo, bueno, importantísima victoria para empezar el año, ¿no? Y para a nivel de vestuario incluso interno, ¿no? Para creeroslo que podéis conseguir y podéis optar algo más, ¿no? Pues sí, estábamos, nos hemos, bueno, entre todos, ¿no? Después del último partido allí en Gerena, sí que reinaba un poquito la desilusión, pero bueno, después de la vuelta de las vacaciones, hemos hecho piña, hemos hablado mucho y bueno, hemos sabido demostrar en el campo lo que se venía trabajando, ¿no? Esta es la versión con la que, bueno, venimos o queríamos ofrecer, ¿no? Desde hace mucho, si bien es cierto que no lo habíamos conseguido, ¿no? Pero bueno, creo que esta es la línea, es simplemente un primer peldaño, pero un peldaño creo que es muy importante, ¿no? Una victoria contra el primer clasificado, creo que ha sido contundente, ¿no? Hemos dominado todas las facetas del juego desde el comienzo, ¿no? Sabíamos que era un equipo que tenía muy buen trato del balón y se lo hemos conseguido arrebatar y después teniendo mucha profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado del partido de Gerena a este? Bueno, pues no sé si esto, como dicen, esto es fútbol, ¿no? Y se mueve por estados de ánimo. Bueno, quizás toda la. No sé, todo el ambiente que se estaba creando, no quiero decir, ¿no?, que sea culpa del exterior, ¿no? Porque al final nosotros somos los que conseguimos involucrar a la gente y tenerlas contentas y que apoyen, ¿no? Pero bueno, cuando no hay feeling, ¿no?, podemos decir, pues la cosa se va apagando, ¿no? Y creo que por supuesto que somos nosotros los que tenemos que tirar del carro y hacer que la gente se enganche y bueno, pues es una buena forma de empezar a hacerlo, ¿no? Próximo domingo en San Roque de Lepe, entiendo que el equipo quiere mostrar la misma cara que se ha mostrado hoy aquí. Por supuesto, esto ya tiene que. No podemos dar una de cal, otra de arena, ¿no? Bueno, tiene que ser el camino a seguir. Sabemos cuáles son las bases. Lo primero es el esfuerzo, la intensidad y la manera de jugar, ¿no? El míster trabaja siempre a destajo, ¿no? Y nos intenta hacer ver su forma de juego, él se desvive por esto. Y bueno, y hoy hemos conseguido plasmar en el campo lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Hablaba el míster de que es importante para esta segunda vuelta recuperar esa conexión con la grada. Hoy contento, entiendo. Yo lo he notado desde el primer minuto, ¿no? Tanto, bueno, nosotros empujando en el campo, como la gente desde la grada creo que se ha divertido, ¿no? Ha sido mi sensación y bueno, y por supuesto tenemos que darle nosotros, ¿no? Para que ellos continúen empujándonos, ¿no? Pero bueno, creo que se lo han pasado bien y al final es para lo que estamos, ¿no? Para que haya un buen ambiente y por supuesto sacar esto adelante.